Hallaremos el número de elementos del conjunto A más el número de elementos del conjunto B. Acá tenemos el conjunto A y también el conjunto B. Empezamos a desarrollar primero el conjunto A. El conjunto A dice, está formado por 2x menos 3 multiplicado por x que está en los enteros, tal que 3x más 1 está entre 1 y 19. Siempre vamos a empezar desarrollando esta parte primero. Lo que haremos será despejar x acá. Entonces, para ello, primero vamos a deshacernos de este más 1. Y para que desaparezca este más 1, a los 3 vamos a restarle 1. A este número 1 le restamos 1 y me queda 0. Menor igual 3x. A este más 1 le restamos 1 y queda 0, ya no está. Al 19 también le restamos 1 y se convierte en 18. Listo, ya hemos restado 1 a los tres elementos, al 1, a todo esto y al 19 también. Ahora el 3 está multiplicando al x acá, entonces hay que dividir a 3 a los tres términos. 0 entre 3 sería 0. 3x entre 3 solamente va a quedar x. 18 entre 3 es a 6. Entonces ya tenemos los valores de x. Está entre 0 y 6. Entonces, primer valor para probar. X cuando vale 0. Entonces acá colocamos cuando x vale 0. Entonces, reemplazando acá el valor de x en toda esta expresión, ¿cuánto va a quedar? Va a quedar 2 multiplicado con 0. A esto le vamos a restar 3 y afuera multiplicado por x que vale 0. ¿Y cuánto vale todo esto? 2 por 0, 0. 0 menos 3, menos 3. Pero 0 multiplicado por todo este número va a seguir siendo 0. ¿0 pertenece a los enteros? Sí. 0 pertenece a los enteros. Recordemos por qué valores está formado z, o sea, los enteros. Está formado por los números negativos, el menos 4, el menos 20, el menos 50, así todos en esta parte, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, puntos suspensivos en adelante. Entonces acá ya probamos con el 0. Siguiente valor para probar, ¿quién será? El 0.5, o sea, un decimal estamos utilizando. Si en el dato me hubieran dicho que x pertenecía a los enteros, entonces ya no estaría probando con decimales, me hubiera pasado de frente a probar con el 1. Pero como no está este dato, es por ello que estoy también dándole el valor a x de 0.5. La única condición es que todo esto sea entero, nada más. Y elijo 0.5 porque el x está multiplicado por un 2. Mientras vaya resolviendo se van a dar cuenta. A ver, entonces empezamos acá. Sería 2 multiplicado por x que vale 0.5. Y a esto le restamos el número 3. Cerramos paréntesis y afuera x que vale 0.5. A ver. 2 por 0.5, ¿cuánto será? A ver, vamos a multiplicar. 2 por 5 sería 10. 2 por 0, 0. Más 1, 1. Del número decimal para este lado solamente hay un número. Solamente está el número 5, un solo número. Entonces, un solo número pasamos por acá y el punto decimal se ubicaría acá. En otras palabras, ¿cuántos números después de este punto decimal hay? Solamente hay un número, entonces contamos de acá un solo número también, desde este lado. Y acá colocamos el decimal. Es decir, solamente salió 1. Esta multiplicación sale 1. 1 menos 3 sería menos 2. Ahora por 0.5, ¿cuánto será? A ver, todo esto salió menos 2. Multiplicamos ahora. Menos 2, es decir, solamente 2, después colocamos el signo 0.5 por 2, a ver, vamos a ver cuánto vale.
2 por 5 sería 10. 2 por 0 sería 0. Y más 1, 1. Y como otra vez, ¿no? Después del punto decimal hay un número nada más, entonces acá también corremos un número. Y acá ubicamos el punto decimal. Sale 1. Entonces, menos 2 por 0.5. Primero multiplicamos los signos. Menos por más es menos. 2 por 0.5 sería 1, ¿no? Como nos ha salido acá. ¿Menos 1 está en los enteros? Claro que sí, está en los enteros. Entonces, satisface la condición. También está, también pertenece al conjunto A, entonces, ¿no? Hasta el momento, el 0, el menos 1 pertenecen al conjunto A. Probamos con el siguiente número. Ya está con el 0, 0.5. Ahora probamos con el número 1. Entonces, en vez de x, colocamos el 1 y cómo quedaría: 2 por 1, 2. Ahora 2 menos 3, menos 1. Entonces va menos 1 dentro de este paréntesis y multiplica al x afuera, que x vale en este caso 1. Multiplicamos primero los signos, menos por más es menos. 1 por 1, 1. Y menos 1, ¿pertenece a los enteros? Sí pertenece a los enteros. Entonces, también satisface la condición y por lo tanto pertenece a la. A ver, ahora probamos con 1.5. Sería, a ver, paréntesis, 2 multiplicando a 1.5 menos 3, cerramos paréntesis y afuera el x, o sea, el 1.5 acá. Listo. Ahora multiplicamos, a ver, 2 por 1.5, ¿cuánto será? 1.5 multiplicamos por 2. 2 por 5 sería 10. 2 por 1, 2. Y más 1 sería 3. Después de este punto decimal hay un solo número, así que corremos un solo número y ubicamos acá el punto decimal. O sea, la respuesta es 3. 3 y menos 3 sería 0. Todo esto vale 0. 0 por 1.5, 0. 0. Siempre que el 0 se multiplica por cualquier número, siempre sale 0. ¿0 pertenece a los enteros? Sí pertenece a los enteros, entonces satisface la condición, entonces también pertenece a la. Igualito podemos seguir probando todos los números. Si probamos con x igual a 2, también va a pertenecer. Si probamos con el 2.5, también va a pertenecer. Hasta el último, que es cuando vale 6. Ahora probamos con el número 2. Entonces ya está 0, 0.5, 1, 1.5, ahora con el 2. Cuando x vale 2, acá sería 2 por 2, 4. 4 menos 3 sería 1. Entonces va quedando 1 dentro del paréntesis. Y afuera que está el x, que x vale 2. O sea, 1 por 2. Y 1 por 2 es 2. 2 pertenece a los enteros. Si pertenece a los enteros, entonces también satisface la condición. Ahora intentamos para 2.5, a ver qué pasa. Con 2.5, a ver. 2 por 2.5 multiplicando como antes va a salir 5. Si le quitamos 3, se va a quedar como 2. Y afuera que está el x es 2.5. 2 por 2.5 vale 5, ¿no? Multiplicando como antes sale 5. 5 pertenece a los enteros, sí pertenece a los enteros, entonces también satisface. Pasamos al siguiente. Ahora con el 3. El 3 reemplazamos 2 por 3, 6. 6 menos 3, 3. 3. Dentro del paréntesis y afuera que está el x que vale 3. 3 por 3 sale 9. 9 también es un entero. Todos los números que no tengan decimal son enteros. Listo, entonces pasamos al siguiente. Ahora 3.5. A ver, con 3.5 reemplazamos acá entonces otra vez. 2 por 3.5 multiplicando sale 7. Y menos 3 sale 4. 4 entre paréntesis y afuera se queda el x que vale 3.5. 3.5. Multiplicando 3.5 por 4 como hace rato sale 14. 14 pertenece a los enteros también. Entonces también satisface la condición para estar en A.
Pasamos al 4. Sería 4, 2 por 4, 8. 8 le quitamos 3 y sale 5. Entre paréntesis 5 y afuera está el x que vale 4. O sea, 5 por 4 sería 20. Y como 20 pertenece a los enteros, entonces también satisface la condición y pasamos al siguiente. 4.5. De la misma manera, 2 por 4.5 sería 9. 9 menos 3 sería 6. Entonces colocamos acá el 6 y afuera el x que vale 4.5. 4.5. Multiplicando 6 por 4.5 sale 27. Y 27 también está en los enteros, así que también satisface la condición. Ya falta poco. Con 5. ¿Cuánto equivale 5? 2 por 5, 10. 10 menos 3 sería 7. Entre paréntesis el número 7 y afuera el x que vale 5. Y 7 por 5, 35. Que pertenece a los enteros también, ¿no? Claro que pertenece a los enteros, entonces también satisface la condición. Y lo mismo con 5.5. 2 por 5.5 es 11. 11 menos 3 sería 8. Entonces van 8 entre paréntesis y afuera se coloca el x que vale 5.5. Ahora, ¿cuánto es 8 multiplicado por 5.5? 44. Y como 44 también pertenece a los enteros, entonces también se cumple la condición que esta multiplicación pertenece a los enteros. Y por último, para cerrar, cuando x vale 6. Cuando x vale 6, 2 por 6 sería 12. Al 12 le quitamos 3 y queda 9. Entre paréntesis, entonces estaría el número 9 y afuera el 6. 9 por 6, 54. Pertenece a los enteros. Entonces, ¿quiénes conforman entonces el conjunto A? El conjunto A lo conforman, a ver, el 0, ¿no? Los que resultaron de la multiplicación, ¿no? Son los que, todos ellos son los que conforman el conjunto A. El 0, después está el menos 1, otra vez el menos 1, pero ya lo hemos puesto. Ahora el 0, pero ya lo hemos puesto. Ahora el número 2. ¿Quién más? El número 5. ¿Quién más? El 9, después el 14. Colocamos acá el 9, el 14, el 20, el 27. 20, 27, ¿quién más? 35, 44, 35, 44 y por último el número 54. Ya está. Ya tenemos entonces el conjunto A. Tenemos el conjunto A. ¿Y cuántos elementos tendrá el conjunto A? Hay que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 11 elementos el conjunto A. Ahora nos falta el conjunto B. A ver, entonces empezamos. Como en el otro caso, empezamos a desarrollar esta expresión. Como tenemos una raíz cuadrada, para que se vaya, elevamos al cuadrado digamos, los tres miembros, ¿no? 2 al cuadrado es 4, acá menor o igual. La raíz se elimina con este número 2 y queda 3y menos 2 menor igual 7 elevado al cuadrado sería 49. Tiene que quedar solamente y, así que nos deshacemos primero de este menos 2. Y para deshacernos de este menos 2, colocamos más 2 acá, más 2 acá y más 2 acá. O sea, sumamos 2 a todos. Al 4 sumándole 2 saldría 6. Al 3y menos 2, al sumarle 2 se va a eliminar con este menos 2 y solamente va a quedar 3y. Es por eso que le sumamos más 2. 49 más 2 sería 51. Acá dice 3y, pero solamente necesitamos y. Así que dividimos entre 3 a todos los números. 6 entre 3 es a 2. 3 entre 3 es a 1, o sea, solamente queda el y. 51 entre 3 sale 17. Entonces probamos de la misma manera. A ver, primer valor
Y es igual a 2. Sería 2 por 2, 4 menos 1, 3. Entonces sale 3. ¿Pertenece a los enteros el 3? Sí pertenece a los enteros. Entonces también forma parte de B. Ahora pasamos al siguiente valor. Como acá está multiplicado por un 2, otra vez vamos a poner los decimales que terminen en 5, o sea, 2.5. 2.5. 2 por 2.5 sería 5 y menos 1 sería 4. Y ya está, 4. 4 pertenece a los enteros, claro que sí. Entonces satisface la condición y por lo tanto está en B. Pasamos al siguiente número, el 3. Y 3 sería 2 por 3, 6 menos 1, 5. 5 pertenece a los enteros, sí. También pertenece a los enteros, entonces también satisface la condición y por lo tanto está en B. Siguiente, 3.5. 3.5, entonces 2 por 3.5 sería 7. 7 menos 1 sería 6. ¿6 pertenece a los enteros? Claro que sí. Entonces satisface también la condición para estar en B. Y así seguimos sucesivamente hasta llegar al último, que es 17. Se comprueba entonces que ¿cuántas veces vamos a hacer esta operación? 31 veces. Entonces el número de elementos de B es 31. En este ejercicio, en esta parte del conjunto B, ya no fue necesario encontrar el conjunto B, como habíamos hecho acá. ¿Por qué? Porque antes se podían repetir, por ejemplo, acá había salido 0 y después acá también había salido 0. Entonces, por eso fue necesario hacer el conjunto A para que no haya repeticiones. En cambio, acá no va a haber repeticiones. 3, 4, 5, 6 siempre van a ser diferentes. Por ello, se tienen 31 elementos diferentes que componen al conjunto B. Número de elementos de B, 31. Entonces, ¿cuál sería la respuesta final? ¿Qué nos pedía el problema? Número de elementos de A más número de elementos de B. O sea, el número de elementos de A que es 11. Voy a sumar el número de elementos de B que vale 31. 31 más 11 sería 42. Respuesta final.